¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a la información meteorológica y como lo ha anunciado Eli Recinos, podemos comentar un poco con relación a la previsión que hay de actividad tropical para este 2019. En teoría, las condiciones atmosféricas están dadas para que tanto el Océano Atlántico como el Océano Pacífico tenga suficiente cantidad de actividad tropical. El Centro Nacional de Huracanes, que es la fuente principal, podríamos decir oficial, para difundir información relacionada con la expectativa de huracanes o tormentas tropicales en la región, indica que por lo menos en el Atlántico se ha previsto que se mantenga ligeramente arriba del promedio normal de huracanes. En este sentido, las tormentas tropicales que se logren desarrollar en la región, especialmente del Caribe o del Atlántico, que puedan impactar el Caribe y la región del Golfo de México, están entre 12 a 14. Este sería el inicio contemplado de actividad tropical 2019 para el Atlántico. De estas 12 a 14, entre 6 y 8, podrían alcanzar la categoría de tormentas tropicales que se puedan mantener por algún tiempo y que pudieran poner en peligro las costas de la región centroamericana o del Caribe. Y de este promedio, se estima que 2 a 4 podrían llegar a ser huracanes mayores, así es el término que acuña, mejor dicho, el Centro Nacional de Huracanes, y que de los cuales, como en el caso de huracanes que se recuerdan con el paso del tiempo, como es el caso de Mitch o Stan, pudieran aparecer en escena o pudieran tener suficiente combustible en base a la energía que llega del sol y que impacta el agua del océano para que tengan suficiente desarrollo. También sumado a la orientación de los vientos, el tipo de aire que llega a la región y en determinado momento todos estos elementos pudieran reunirse para dar como resultado la actividad que se tiene prevista. Por otra parte, César George del INSIBUME ha dicho que desde febrero tendremos inicios en la región de que la corriente del Niño en un perfil suficiente como para generar impacto en las condiciones atmosféricas sigue ya afectando Guatemala, y que coincide con la etapa de transición de la temporada de frentes fríos a la temporada de lluvias. Entonces, en el mes de julio, que se presenta la primera canícula, pudiera darse una canícula muy prolongada, y esto pues tendría un efecto importante en los cultivos y en la expectativa de siembra que pueda haber para el 2019. De manera que este año es sumamente importante, tengamos muy claro cuál podría ser la previsión de formación de huracanes, tormentas tropicales o simplemente depresiones tropicales que puedan generar suficiente cantidad de lluvias en litorales como para tomar las medidas del caso, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Por supuesto, Noti7 les estará informando prontamente.